la paz, de la justicia, del reino. Procure la paz con todos, dice Hebreos 12. Trabajar por la paz, también en Gaza, en Israel, en Ucrania, también en nuestro país. Trabajar por la paz. Cuarto fruto. Amor, alegría, paz. Cuarto, paciencia. La paciencia también es otro don del Espíritu. Jesús nos manifiesta la paciencia del Padre en el perdón hasta 70 veces 7. La paciencia de Dios siempre está orientada hacia nuestra conversión. La bondad, paciencia y comprensión de Dios te quiere llevar a la conversión. Romanos 2:4. Otro don del Espíritu. El Espíritu infunde en nosotros la paciencia que nos ayuda a vivir abiertos al perdón entre los hermanos, generando comprensión hacia los demás, que es otro don del Espíritu, que comprendamos al otro, que nos coloquemos en su lugar, que no lo juzguemos, sino que comprendamos, que lo vinculemos a la bondad y a la mansedumbre. Y por último, el Espíritu nos concede también los dones de la fidelidad y del dominio hacia nosotros mismos. Dones del Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la comprensión hacia los otros, la bondad y la mansedumbre, la fidelidad y el dominio de nosotros mismos. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos conceda estos dones del Espíritu. Y termino con una oración. Te adoramos, Santo Espíritu de Dios, mientras que con lo mejor de nuestras fuerzas intentamos adivinar quién eres tú para nosotros. Te llamamos con nombres humanos, con palabras humanas, para poder dirigirnos a ti de alguna forma. Abrimos nuestro corazón para acogerte y para entender cómo estás penetrándolo todo, aunque invisible. Eres el aire que respiramos y el horizonte que miramos, el espacio que nos ha caído en suerte. Tú eres la luz suave que nos hace atrayentes para los demás. Ven, Espíritu Santo, cantamos. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Se va a hacer presente en medio de este pueblo Jesús sacramentado, Jesús.
Jesús en Eucaristía, démosle la gloria, el honor, que Él se merece, y preparemos nuestro corazón, porque es Jesús mismo el que va a estar en medio de nosotros ahora. En este momento se va a hacer presente la hostia consagrada. Lo invitamos a que adoremos todos.